Falta poco para que esta cosa estalle. Corta el verde. ¿Estás seguro? No. Sí, casi tan tenso como este episodio de MPN. Investigo cómo se preparan estos increíbles fuegos artificiales. ¿Listo? Listo. Y prepárense para sacudirse porque usaré explosivos de gran potencia para abrirme paso entre la dura roca. Buena explosión. Charlie nos enseña a hacer una bombástica bomba casera con polvo de hornear. ¡Láncenla! Y yo iré a una filmación donde conoceré la mejor forma de volar un auto. No se vayan porque este episodio será explosivo. ¡Sigue la cuenta regresiva! ¡Corre, Lisa! Mecánica popular para niños. Vaya. Hola, soy Tyler. Hola, yo soy Elisa. Y este es el episodio Boom de MPN. Estábamos encendiendo fuegos artificiales para ponernos en ambiente... ¿Ya no es arriesgado encenderlos adentro? Claro. Aquí lo dice en la caja. Mira, petardos para interiores. A ver... Úsese solo en estadios. Esto es para eventos deportivos en edificios muy grandes. Oye, tengo que ir a buscar un extintor de fuego. Ahora les enseñaré cómo hacer fuegos artificiales. Este es un fuego artificial. Y también este. Dentro de este tubo hay un petardo más grande que una bala de cañón. Buen chico. Esta noche, él y otros 2,000 más estallarán por los aires en la competencia de fuegos artificiales de Montreal y me tocará prender la descarga. Cada año, varios países compiten para ver quién hace los mejores juegos pirotécnicos. Es un espectáculo combinado con música. Paul Soucassy ayuda a cada país a prepararse. Paul, aquí hay suficiente potencial como para empezar una guerra. Esto debe ser peligroso. ¿Qué te da más miedo? Hace 3 años, al encender uno de los petardos, algunos hicieron explosión. Vaya. Mientras trabajábamos en la rampa. Había mucha gente por todas partes. Todos se apresuran a preparar los juegos pirotécnicos para el espectáculo de hoy. Aquí concentramos los juegos pirotécnicos. Estos son los tipos de armazones. ¿Qué hay dentro de un armazón? Primero, la chispa baja por este cable hasta la mecha y baja hacia la carga de ignición en el fondo. Que lo envía por los aires como un propulsor. Este dispositivo mantiene la chispa ardiendo y no deja que estalle nada hasta que el armazón esté en el aire. Estrellas. Y cuando la chispa llega, ¡kabum! ¡Kabum! Diversos metales están mezclados con los explosivos y las estrellas para lograr diferentes colores, como el cobre para el verde y aluminio para el blanco. Los armazones redondos hacen enormes círculos, como un crisantemo. O como este otro, llamado sauce. ¿Cómo se ve este? ¿Quieres averiguarlo? Ajá, sí. Sígueme. Lo metemos al mortero que inmovilice el armazón. Está bien. Desenróllalo y aléjate hacia allá. Muy bien. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Lista. Se ve súper. Ese fue uno, pero ¿cómo encienden 2,000 y...? Sincronizados con música. Ahora, ¿ves esos cables que salen del mortero? Los cables terminan en un tablero de control a 500 metros de distancia. Cada botón está conectado a una serie de petardos. Ya casi está lo bastante oscuro para empezar y yo encenderé la primera descarga. Así avisaremos que el espectáculo iniciará. ¡Ahora!
Esto es fabuloso. Eso estuvo increíble. Bienvenidos. Gracias. Me pones nerviosa. Ay, no. Esto es lo que yo llamo un trabajo estresante. Estoy tan nerviosa. Pero ahora que capté la atención de todos, el gran espectáculo iniciará. El operador de los juegos pirotécnicos escucha por sus audífonos las señales que le indican cuándo oprimir los botones. Los fuegos artificiales deben estallar en sincronía con la música. ¡Es como dirigir una orquesta! A continuación en MPN... ¡No se levanten! En unos minutos volaré un auto. ¡Atención! Este no es un truco barato. ¡Cielos! ¡Estuvo aterrador! A continuación en MPN. Equipo pesado. Una explosión crea un enorme estallido de gas caliente increíblemente potente, que se expande a gasomil kilómetros por hora. Si el gas está contenido, como en una barra de dinamita, ejerce presión en cualquier cosa que lo rodea, hasta que... ¡Bum! Estalla. Acción. Rock. One. Popular Mechanics for Kids. We'll be right back. Listo, creo que ya está apagado. Lo lamento. Sí. ¿Sabes? Me encantan los ruidos que hacen los juegos pirotécnicos. ¿Lo haces igual? Gracias. ¿Puedes hacer algún otro efecto de explosión? Sí, claro. ¿Cuál quieres? El estallido de una bomba. Muy bien. ¡Excelente! Anda, pide algo difícil. Ahora... un globo lleno de pudín que estalla. Ahora... una vaca... con una bomba de tiempo en su estómago. Bueno... Lisa, eres excelente. ¿Cómo? Te engañé. ¿Hay algún efecto para cuando se hace volar roca viva? No lo creo. Pues lo habrá después de esto. Esta roca tiene 400 millones de años y es enorme. Pesa alrededor de 13.000 toneladas. Y hoy la convertiré en escombros, lo que me tomará menos de un segundo. ¡Será como mover una montaña! La destrucción de una Estoy roca. En una cantera. Esta roca se convierte en grava y asfalto para los caminos y en cemento para casas y rascacielos. Enseguida haré volar una roca con John Corey y su equipo de explosivos. Hola, John. Hola, Tyler. ¿Y qué se hace primero? La roca debe reducirse a trozos pequeños porque son demasiado grandes para pulverizarse. Para volar una roca, se empieza haciendo agujeros. Este es el equipo que usamos para taladrar la roca. Hace las perforaciones donde colocamos los explosivos. ¡Esta pieza puede taladrar la roca! ¡Ay, hay mucho ruido! El explosivo que usamos en este lugar es ANFO. Se convierte en un potente gas que se expande a 280 toneladas por centímetro cuadrado. 280 toneladas presionando contra cada piedra igual a esta. Es lo que la mueve. Este es un detonador y un fulminante. Si golpeas el extremo del fulminante con un martillo, tiene la potencia suficiente como para arrancarte un brazo.
El fulminante debe conectarse con el iniciador y luego colocarse en el agujero con el ANFO. El fulminante activa el iniciador y este el explosivo, lo que causa la explosión. Los fulminantes y el explosivo se mantienen separados hasta el último instante, pues si los fulminantes estallan solos, no es tan grave como si hicieran estallar al ANFO. Primero se coloca el detonador en el agujero, porque queremos que la explosión comience en el fondo. Luego llenamos el agujero hasta el cuello con ANFO. El cuello está a 1,20 m de la parte superior. Lo rellenamos con piedrecillas para evitar que la explosión solo vuele la parte superior. Cada cable está programado para hacer estallar un agujero cada 25 milisegundos después del otro. Primero haremos volar el centro de la roca. Así la roca, que está más alejada, tiene espacio para explotar. De otro modo, no se rompería. Ahora hay que despejar la zona. ¡Todo el mundo fuera! Excepto yo. Porque yo voy a iniciar la explosión. Solo se necesita una pequeña chispa de esta batería para iniciarla. Este botón carga la batería y el botón de acá envía una pequeña chispa por la línea e inicia la explosión. ¿Estás listo, Tyler? Listo. Explosión en 15 segundos. Cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuego, Tyler! ¿Ya? Así es. Rápido, ¿no? Oh, sí. Veamos los daños que hicimos. No hay problema. Les tomará a los camiones 2 días para llevarse todo esto. Y luego lo volverán a hacer. Una buena explosión. Salió muy bien. Sí. A continuación en MPN. ¿Por qué Charlie está tan convulsionado? Hizo una escandalosa bomba casera con polvo de hornear. A continuación, en Mecánica Popular para Niños. Extremo. Esta es la escultura más grande del mundo. Para formarla se está haciendo estallar roca sólida en Black Hill, Dakota del Sur. Hasta ahora han volado 8 millones de toneladas de roca para esculpir el monumento a Caballo Loco. Expertos en explosivos pueden hacer explosiones controladas y saben exactamente qué parte de la roca va a caer. El monumento honra al jefe de la tribu Sioux, Caballo Loco, quien luchó por los nativos de Norteamérica en la década de 1800. Han trabajado en él durante 50 años y solo han terminado la cabeza. Los 4 presidentes del Monte Rushmore cabrían en la cabeza de Caballo Loco. ¿Creen que la terminen mientras vivamos? Next, it's the biggest special effect we've ever filmed for PMK. Watch us explode a car, Hollywood style, when Popular Mechanics for Kids returns. El experimento de Charlie. Hola, ¿cómo están? Estaba practicando algunos experimentos en la cochera. Creo que necesitan más trabajo y un poco menos de nitroglicerina. Pero esto otro lo podemos hacer ahora mismo. Se llama la bombástica bomba en bolsa patentada por Charlie. Pero padres, les advierto, no intenten esto sin la autorización de sus hijos. Solo se necesitan bolsas plásticas de comida que puedan sellarse arriba. Y media taza de vinagre. El vinagre no solo es grandioso para los experimentos, sino también para... ¡Uy! ¡Las patatas fritas! Tomen la bolsa plástica y llénenla de vinagre. ¡Cierren y enfoquen! Ahora, ya cerrada y enfocada, hablo de que pongan mucha atención, no de que usen una foca. ¡Cooperen! Mezclen 2 cucharadas soperas de polvo de hornear en media taza de agua y agreguen 2 cucharadas soperas de jabón líquido lavatrastes para hacer burbujas. Cuiden que no les caiga vinagre o jabón en los ojos. Si eso pasa, enjuáguenlos con agua. Tomen una bolsa más grande y vacíen la mezcla en ella. Ahora tomen la bolsa pequeña. Fíjense que esté bien sellada y pónganla dentro de la más grande. Cierren la grande y eso es todo. Bueno, hasta la próxima semana. No, espérate, no te vayas. Termina tu experimento. Querían ver la explosión. Bueno, muy bien. Ustedes mandan.
Sostengan la bolsita dentro de la bolsa grande y ábranla cuidando de no abrir la grande. Luego láncenla con rapidez al suelo. ¿Listos? Ahora... ¡lancen! Ay, ¿por qué no tomé una fotografía? No. No, gracias. Oigan, tengo una idea. No necesito esto. Ni esto. Para una explosión en el aire, tomen el estuche de un rollo de película y llénenlo hasta la mitad de vinagre. Pongan un trapito encima y métanlo un poco, pero cuiden que no toque el vinagre. Ahora pongan un poco de polvo de hornear sobre el trapito. Tomen la tapa del estuche y tápenlo bien. ¿Listos? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hizo estallar la bolsa de plástico y el estuche? ¡El polvo de hornear! Es lo mismo que se pone a los pasteles para hacer que esponjen. Es lo que se conoce en química como una base. ¡Pero no una base de béisbol! El vinagre, por otro lado, es un ácido. Cuando se mezclan ácidos con bases, se provoca una reacción química. Con el vinagre y el polvo de hornear, se crea una reacción química que origina dióxido de carbono o CO2. Este gas se expande. Cuando se le termina el espacio en la bolsa o el estuche, se abre camino por donde sea y se logra una explosión. Ahora, si me disculpan, tengo otro experimento cocinándose. Y creo que ya debe estar listo. ¡Ay! ¡Oh, demonios! Tardaré años en limpiar esto. Fábrica. ¿Qué es el sol? El sol es una explosión que nunca termina. El sol tiene la energía de miles de millones de bombas atómicas estallando a cada segundo. Libera energía en la misma forma en que lo hace una bomba de hidrógeno, solo que esta es mucho mayor. Es por eso que sentimos su calor, aunque está a 150 millones de kilómetros de distancia. Pero si el sol es una enorme bomba, ¿por qué no se destruye con sus explosiones? Debido a la gravedad, la misma fuerza que nos mantiene sobre la superficie de la Tierra mantiene unidos los fragmentos de las explosiones del sol. Este es el auto más peligroso de la ciudad. ¡Porque hará explosión! Ryan Cosgrove hace efectos especiales para las películas. ¡Uno! Su especialidad favorita es hacer volar cosas. Hacer que un auto estalle sin peligro comienza en el taller de Ryan. Trabajan en casi todo lo que pueda quemarse o arder, como la tapicería y el plástico. Elisa, buscamos que en la explosión las portezuelas salgan disparadas. ¿Y cómo lo logran? Tenemos lo que llamamos cañón de arena. ¿Lo ves? Es una pesada pieza de acero. Metemos la bomba con algo de arena, soldamos donde queremos y cerramos la portezuela. Estallamos la bomba y la portezuela sale disparada. La tapa del motor volará 6 metros. Lo que necesitamos primero es una placa de impacto. Una placa de impacto es una pieza de acero que la bomba golpea para que la tapa salga disparada. De otro modo, la bomba haría un agujero a través de la tapa. Esta es una bolsa de pavo. Tiene combustible. Una bolsa de pavo no tiene mucha fuerza, pero causa un horrible incendio. Estos son buscapiés. Son pequeños dispositivos explosivos que pegamos en la ventanilla bajo el marco. ¿Y eso hace añicos la ventana? Así es. Bueno, Elisa, solo eso podemos hacer aquí. Es hora de llevar este peligroso cachivache a la locación. La locación es en el estudio de una serie de televisión sobre mafiosos, pero Ryan descubrirá que no le permitirán volar el auto. Lo que haremos será volar la tapa del motor. Y estamos colocando una luz eléctrica llamada bombardeo de luces, lo que causará un fogonazo junto con el de la pólvora. Eso hará que las ventanillas se rompan y eso será todo por hoy. Vaya, parece que ya están listos. 3, 2, 1. Bastante bien para una explosión falsa. Pero Ryan dice que lo van a hacer en serio. ¡Justo aquí! Solo para mecánica popular para niños. Los cañones de arena y las placas de impacto siguen en su lugar. Ahora sí volaremos las portezuelas y la tapa. Elisa, aquí guardamos los explosivos cuando trabajamos en el estudio. Lo mantenemos cerrado hasta que estamos listos para salir y ya casi es hora. Así que será mejor que te alejes.
Mejor hago caso. Nos llevamos un pavo, ¿no? Aparatos como el transmisor de mi micrófono pueden activar la bomba. Por eso juntan los alambres. Los dos alambres están torcidos para formar uno solo. Cuando estamos listos para iniciar la explosión, los separamos y los unimos a la caja de encendido para lograr una alimentación positiva negativa a la bomba. Siempre que hay una explosión, hay mucha vigilancia. Por eso están aquí los bomberos. Solo por si algún trozo de metal o algo sale disparado hacia acá. Vamos a volarlo. Muy bien. 3, 2, 1. Cielos, estuvo aterrador. Hubo un incendio realmente muy grande. ¿Sabías que no es una ciencia exacta? Por eso siempre nos alejamos tanto. Sí, porque vi que había cosas volando por todas partes. Sí. ¡Qué desastre! Pero muy impresionante. ¿Te gustó? Sí. Bueno, un día como otro en el cine. Volar antes de que termine el programa. No sé, hicimos estallar fuegos artificiales, rocas, un auto. No sé, ¿qué más queda? ¿Qué tal su televisor? Aléjense del televisor. Si hay fotografías o un gato sentado sobre el televisor, quítenlos de inmediato. Hasta el siguiente programa. ¡Espera! Si volamos su televisor, no verán el próximo episodio. Es cierto. Entonces, no volaremos su televisor. Adiós.